Cantaré, danzaré, gritaré por mi rey, no podré esconder el gozo en mi ser. Cantaré, danzaré, gritaré por mi rey, no podré esconder el gozo en mi ser. Y aún más, enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más, enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más, enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más, enloqueceré de amor por él. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Cantemos todos. Na 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 na. 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 Vamos. Na 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 na. 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 Y aún más, enloqueceré de amor por él. De amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más, enloqueceré de amor por él. Soy un loco por mi rey. Y aún más, enloqueceré de amor por él. Soy un loco por él. Y aún más, enloqueceré de amor por él. ¡Vamos otra vez! Na 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 na. 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 ¿Cómo dice? Na 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 na. Es una bendición poder estar otra vez con ustedes. Soy Miss Paola y juntos exploraremos la Biblia. Pero antes, vamos a orar. Acompáñenme con esta canción. La lechuza, dice así, dice así. Junto mis manitos, cierro mis ojitos para orar, para orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos das de aprender tu palabra. Te pedimos la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. ¡Amén! ¡Muy bien, mis niños! La historia anterior hablamos de un hombre que no amaba a Dios ni le obedecía. Este hombre fue Nimrod, descendiente de Cam, uno de los hijos de Noé. Hoy aprenderemos de un hombre que sí fue obediente y sí amaba a Dios. Se le conoció como el amigo de Dios. Este hombre es Abraham. De Sem, hijo de Noé, descendió Abraham. Él era justo, paciente, humilde, amoroso y fiel. Aunque su familia y el pueblo donde ellos vivían creían en otros dioses, hechos de madera, de metal y de piedra, Abraham sentía en su corazón que Dios no estaba allí. Él no creía en los dioses de su familia
y del pueblo. Esta es la familia de Abraham. Su esposa Sarai, su papá Taré y sus dos hermanos, Nacor y su esposa Milca, Aram y su hijo Lot, y Lot con su familia, su esposa y sus dos hijas. Pero algo muy triste pasó en la familia de Abraham. Falleció su hermano Aram. Así que Abraham decidió quedarse con Lot y su familia. ¡Miren! Aquí tenemos un mapa, el cual nos ayudará a entender lo que Dios hizo con Abraham. ¡Estemos atentos! Esta es la ciudad de Ur, una ciudad con muchas imágenes de dioses. De allí salen Taret, el papá de Abraham, y toda su familia rumbo a Canaán para hacer nuevos negocios. Al llegar a la tierra de Arán, Taré y su familia se quedaron allí. Al ver que la tierra era buena, prosperaron mucho. Ellos vivieron por muchos años en Arán, hasta que Taré cumplió los 205 años y murió. Un día, Dios habló a Abraham diciendo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y se fue a Abraham como Dios le dijo. Llamó a su sobrino Lot y todos los que le servían y partieron rumbo a Canaán. Al llegar a la tierra de Canaán, se dieron cuenta que estaba habitada. Los cananeos cuidaban su tierra y no les permitieron quedarse. Abraham rodeó la tierra hasta Siquén. Allí se le apareció Dios y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó un altar y adoró a Dios. De allí fue al oriente, al monte en Betel, donde armaron sus tiendas para descansar. Y también edificó un altar para adorar a Dios. Después fueron a Neguet, donde vivieron. Pero la tierra era mala y hubo mucha hambre y pobreza. Entonces Abraham decidió descender a Egipto. Pero en Egipto tenían la costumbre de retener a las mujeres bellas y matar a sus esposos y entregárselas al faraón. Abraham sabía que su esposa Sarai era muy hermosa, así que le pidió que diga que era su hermana para que los egipcios no lo maten. Los egipcios tomaron a Sarai para el faraón. Así recibieron a Abraham con su pueblo. Abraham y su pueblo comenzaron a enriquecerse, haciendo negocios con los egipcios. Pero Abraham sufría mucho por Sarai. Dios tuvo mucha misericordia con Abraham. Así que mandó muchas plagas y males para el faraón. El faraón supo que Sarai no era la hermana de Abraham, sino su esposa. Entonces le dijo: toma a tu esposa y a tu pueblo y vete de Egipto. Entonces Abraham subió de nuevo a Neguet,
Pero ahora ya no era pobre. Dios lo había enriquecido en ganado, en oro y en plata. Y de allí fue para Betel, donde adoró a Dios. Un día hubo una pelea entre los pastores de Abraham y Lot, porque la tierra era muy pequeña. Entonces Abraham le dijo a Lot: somos hermanos, no hay por qué pelear, y es necesario que nos separemos. Y escogió Lot los campos verdes y fértiles cerca al río Jordán, y así se apartaron el uno del otro. Cuando Lot se fue, Dios le dijo a Abraham: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, del oriente al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces Abraham y su familia fueron a Hebrón, donde edificaron un altar y adoraron a Dios. ¡Qué sorprendente es explorar la Biblia! Hoy aprendimos que Dios llamó a Abraham y le hizo una promesa. Cuando nosotros obedecemos a Dios como Abraham lo hizo, entonces las promesas de Dios se manifestarán en nuestras vidas. ¡Chicos, seamos obedientes a Dios! ¡Hola, mis amiguitos! Soy Anita. Quiero decirles que los extraño mucho y los quiero por montones. Hoy aprendimos acerca de la obediencia y confianza en Dios. ¡Wow! ¡Qué gran hombre fue Abraham! ¡Qué obediente! ¡Y cuánta fe tenía en Dios! ¿Cuántos quisiéramos ser obedientes como lo fue Abraham? ¡Seguro que Dios se alegraría mucho, mucho, mucho de nosotros! Ahora cantemos juntos. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Abraham vivía muy, muy lejos, pero Dios un día le llamó. Dijo que de él nacería un pueblo y Abraham le creyó. Se marchó y fue muy obediente y un largo viaje empezó. Entre tiendas vivió con su gente y su fe nunca faltó. Dios le hizo mirar las estrellas y la arena que así sería, no lo podría contar. Sus promesas cumplirá, tan solo he de esperar. Con paciencia esperaré, tan solo he de creer. Dum, 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 dum. Aprender nuestro texto bíblico. ¡Listos y preparados! Haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Génesis 12:2. Otra vez, chicos. Haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Génesis 12:2.
Con la ayuda de sus papitos harán el siguiente trabajo. Esparcirán plastilina sobre la túnica de Abraham y embolillarán papel crepé color rojo y celeste y pegarán en el turbante. Luego pintarán todo lo demás. Finalmente escribirán el texto bíblico. Espero que lo hagan y se diviertan mucho. Vamos a orar agradeciendo a Dios por esta lección bíblica. Inclinamos nuestras cabecitas. Padre Celestial, gracias por este tiempo de aprender tu palabra. Te pido nos ayudes a ser niños obedientes. Te pido, Señor, guarda y cuida a todos los niños del mundo. Gracias por este tiempo precioso que tú nos has dado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Chicos, les recordamos que compartan estos videos para que otros niños puedan conocer la palabra de Dios. ¡Llegó el tiempo de despedirnos! Besitos de chocolate y abrazos de oso para todos ustedes. ¡Dios los bendiga! ¡Chao!